Kaixo, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko zuen harreragatik eta jardunaldi hauetara etortzeagatik, zazpigarren queer arte eta kultura jardunaldi hauetara, EHUko artearen historia eta musika saila departamentuak antolatutakoak, eta gure helburua 2018-tik hasieraman genienetik izan da sexu genero dibertsitateari unibertsitatean eta kurrikulunean zehazkiago gure grado ikasketetako kurrikulunean lekua egitea. Jardunaldi hauek posible izan dira, batez ere zenbait laguntza izan ditugulako, batetik letren fakultatetik, Arabako errektoretzatik, berdintasunerako zuzendaritzatik, eta urten ere Eusko Jaurlaritzak eman digu diru laguntza gure departamentuarekin batera. Guztiei gure eskerona adierazi nahi diegu eta eskerrik asko batez ere gaur izango ditugun hiru islariei. Eskerrak bihotzez, Juanpe, Lidia eta Juan gurekin gaur egoteagatik. Ikusiko duzuen bezala eta jada Zerasku programan irakurri duzuen moduan hiru itzaldi izango ditugu, tartean atzenaldi bat egingo dugu. Eta bukaeran mahai ingurua zabalduko dugu, izango dugu aukera, zera, gurekin etorri diren partaidei galderak egiteko eta eztabaida hasteko ere. Hortaz, eskerrik asko zuen etorreragatik eta besterik gabe, Fernandok egingo dizue orain harrera. Bueno, pues, buenas tardes, como decía Javier, pues muchas gracias por la asistencia a las séptimas jornadas de arte y cultura queer, ya las séptimas jornadas. O sea, parece mentira, empezamos hace unos años como, bueno, pues pensando que, bueno, pues que no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar y, bueno, pues ya son las séptimas jornadas y, como veis, pues bueno, con una afluencia de público, pues extraordinaria, ¿no? Y esto es lo que nos mueve, pues a seguir trabajando en esta línea, ¿no? Las organizamos dentro con el apoyo del Departamento de Historia del Arte y Música y, como decía Javier, lo hacemos porque tenemos un objetivo, ¿no? Y es incorporar el pensamiento queer y la diversidad sexogenérica al currículum del grado de Historia del Arte. Y con ello, de alguna manera, visualizar, recuperar también parte de nuestra riqueza e identidad cultural que con las lecturas que tradicionalmente se han hecho, bueno, pues han quedado un poco pues ocultas, ¿no?, por parte de la comunidad universitaria. Para poder llevar a cabo este seminario, bueno, contamos con la ayuda económica de la Facultad de Letras, el Vicerrectorado del Campus de Álava y la Dirección de Igualdad de la UPV, a quien tenemos que dar, lógicamente, las gracias. Y en esta ocasión, pues tenemos a tres especialistas en el tema, con los que vamos seguro que a disfrutar muchísimo. Juanpe Navarro Martínez, de la Universidad de Barcelona, Lidia García, que viene de la Universidad de Málaga, y Juan Ibeas Altamira, que, bueno, pues que es de nuestra propia facultad, ¿no? Tenemos la suerte de contar otra vez con él. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra disponibilidad, amabilidad, de haber venido hasta aquí y haber estado dispuestos a compartir vuestros conocimientos con nosotras. Bueno, una vez que terminen las tres ponencias, pues tendremos un momento para poder hablar, para poder discutir, para poder, bueno, pues preguntar todo lo que queráis. Y, bueno, pues le cedo la palabra a mi compañero Javier para que presente al primer ponente y empecemos ya cuanto antes.